Continúan las denuncias por el mal estado de la malla vial de la calle 71 del barrio La Libertad. Esta importante vía transitan vehículos pesados, generando algunos huecos y grietas sobre la capa de concreto ubicado por ese sector. Es por ello que los residentes y empresarios se sienten cansados de esta problemática. Realmente estoy aquí en la zona esta hace mucho rato, muchos años, y veo que la cosa es muy difícil encontrar malla vial. Pues honestamente que esto es mucho tiempo, y no solamente de parte aquí del edificio, sino en toda la zona, toda la área. Nosotros tenemos inclusive unos documentos donde hay más de 120 firmas del sector. Y ha sido lamentable que no ha habido ninguna intención, no ha habido ninguna voluntad de la parte administrativa, y esto continúa peor, cada día peor. Como se dan cuenta ustedes, aquí el tráfico pesado es bastante alto, de un tráfico de 30, 40 más toneladas, entonces afecta demasiado toda la malla vial, lo peor que está. Asimismo, exponen que al pasar camiones, mulas, entre otros, generan ruidos al golpear contra el suelo, hecho que tiene molesto a estos habitantes. Sí, fuera de lo que la malla vial causa, el golpe de los carros, también influye mucho la parte auditiva, el pito, la fuerza, el freno de aire que presiona, y todo el golpe que realmente sucede aquí con el tal sitio que llaman esto reductor, pues les causa bien adicional al problema de la parte de la malla vial, pero todo consecuencia de esto. La verdad que hace mucho rato nosotros mandamos una derecha de petición a Ecopetrol con copia, infraestructura y planeación y demás, docente, ¿sí? Y la respuesta fue de que no había presupuesto y que eso le pertenecía, según Ecopetrol, a la parte de infraestructura. Pero ni uno ni otro ha dado ninguna solución. Nosotros muy preocupantes, porque la verdad que entre más días es peor la situación. Se espera que a través de la Secretaría de Infraestructura y la entidad a cargo pueda adecuar esta vía principal que conecta con los barrios aledaños y el municipio de Yondó.